El sábado se revolucionó las redes sociales, se revolucionó Twitter e Instagram, porque se dio el comunicado que va a estar Casados con Hijos el próximo año en teatro en el Gran Rex. Sí. Qué locura pensar en Francella con Florencia Peña, con todo ese elencazo. ¿Qué elencazo? Luisiana Lopilato. ¿Qué dice acá? Luisiana Lopilato dijo que sí. Sí. Viene desde el fin del mundo. Sí. Con Darío la cantidad Lopilato de hijos que tiene. Firmó antes, sí, directamente. Darío Lopilato firmó. Ya, directamente. Michael Bublé viene. De Bellis está en el teatro hace 2 años pidiendo que se haga. Michael Bublé la está esperando para llevarla a comer algo a Luisiana, pero... No sé, Marcelo de Bellis. También. Sí, Marcelo. No, él armó todo, José. No, ¿por qué digo Marcelo de Bellis? No sé. Porque si Erika Rivas no firma... A lo mejor los Fusenecos no existen y ponen otra pareja. Qué grave sería. No, la matan. No, parte de Casado con Hijos. Pero ¿y qué hago? Y si no quiere Erika Rivas, ¿qué hacemos? Le ponemos un chumbo. Pero pones otra actriz. Bueno, pero a lo mejor, como la gente identifica tanto a Erika Rivas con Fuseneco, le cambian el apellido y le cambian el coso. No, queda viudo. ¿Sabés quién podría reemplazar a Erika Rivas, que sería genial? Sí. La Bertuccelli, por ejemplo. Ah, es verdad. Sí. La Bertuccelli haciendo ese papel sería Paola genial. Barrientos. Porque también. Además, Paola Barrientos las también. Dos son justo las que tuvieron el problema con Darín. O sea, que más o menos que las asocias. ¡Ah! No. Porque, estuvo bien, ¿eh? No, no, estuvo yo porque... Yo asocié una con la otra. Porque primero dije, uy, estaban enfrentadas por lo de Darín. No, estaban a favor. Pero que la reemplacen sería re raro. Porque está muy identificado el personaje con Erika. Pero por eso diciendo. Entonces, que como busquen a una reemplazante, parece por eso papel. Te digo que a lo mejor no es reemplazante y buscan un vecino nuevo. Claro. Sí. En vez de los Fuseneco, los Dumas, y son... En ¡ay, vez que de... me contraten! Yo hice un bolo, dale, me tiran yo también hice un bolo. 10% bolo. De... Bueno, vamos, yo hice... ¿Quién que no nos hizo contraten bolo? A nosotros. En 10 años, casados todos hicimos bolo, claro. ¿Nos contratan? Bolo. Somos los Fuseneco. Los Fuseneco. Los Listortos. Si Erika no está, ¿levantan la obra? ¿No la hacen? No, mientras, chicos, se la anunciaron. Con todo respeto, mientras esté Francella... Hay muchas cosas que se anuncian. Francella, Flor Peña. Y Luisana pesa mucho. Bueno, pero igual, es Francella y sobre... Francella un 55 y... Francella y 5 más. Sí, y Florencia un 45. Sí. Francella, no, y Luciana post-Bublé también. No, pero ellos dos pero son todos los demás valientes. Son los únicos dos que no pueden estar. Luciana puede no estar y pones otro. O puede no estar en un capítulo. De hecho, hay capítulos que no está. De decime, ¿en qué capítulo no está Francella? No, claro. O Florencia Peña. No. En algunos capítulos no están esos chicos. Hablamos con Moni Argento, que eso también es jodido, porque en un momento está recontra podrida de hacer. Sí, no le gustaba. La odiaba Moni a su... Bueno, pero viste que pasa el tiempo y uno vuelve a idealizar a la gente, a las cosas. No, no es eso, Denis, no seas buena con la gente. ¿Qué pasó? Es una cuestión de plata, chicos. El dinero. Bueno, el dinero te hace idealizar también, ¿no? Sí, y la presión ayuda de los otros a la idealización, es verdad. Es verdad, es un negocio. No, y además para mí pesa que Francella haya dicho que sí. No, pero... ¿Cómo le decís que no? Ay, no, a mí me cansé de la peluca, Francella, no quiero. Sí, qué lástima no está Marcela Cornell, pero a lo mejor Maximiliani tiene esta información. El Gran Rex, generalmente, es un teatro donde hay o recitales o comedias musicales. Sí. Es la primera vez, creo, que va a haber una comedia. Bueno, que no necesita música, una comedia realmente de puertas. Es un hecho histórico, es digamos. Lo único que sí toma temporada es Lelutier, en el Gran Pero Rex. Tiene música. Sí, bueno, pero digo, no teatro, comedia, teatro... No es una comedia, Lelutier. Claro, no, es una comedia. Estoy hablando de programación. Bueno, en cuanto al género, pero por eso que te digo, José, no, perdón, es raro. Pero es rarísimo. Y todo lo que son los programas adolescentes... Sí, pero tienen llenan música. Llenan. Pero me entendés, son musicales. Digo, la primera vez que hay una comedia. Se cuenta que, por ejemplo... Pero Lelutier también es musical. ¿Qué hacemos con Walter? Que vaya a un teatro como eso. El Rex es tan grande y está preparado para ese tipo de mega eventos. Las obras de Cris Morena. Exacto. Son eventos muy grosos, Lelutier. Que es como un tiempo definido, porque no va a ser creo que más de 2 meses y medio. Entonces, obviamente, un montón de gente quiere verlo. Y eso está buenísimo. Claro, en un teatro normal sería imposible. No, sería imposible. Tendrían que estar meses y meses. Florencia habló de qué pasa con Erika Rivas. Erika Rivas parece ser que no quiere saber nada. Qué raro. Y Florencia dice que hasta que no consiga a Erika Rivas, no pasa nada. ¿Ah, sí? Mirá. A ver. Se estaba poniendo la lencería erótica para cuando viniera Dardo y tuviéramos nuestras 3 horas de sexo desenfrenado. ¿Qué? 3 horas. Pepe, eso es 2 horas 57 minutos más que vos. La vuelta de Casados con Hijos al teatro está confirmado próximo año, junio de 2020, al teatro. Lo logramos. Nos costó, ¿eh? Tanto Erika como yo planteamos que
fue absolutamente escuchado y están todos de acuerdo en tener algunos cuidados con respecto a que hay cosas de las que ya no nos podemos reír. ¿No sabes? Pasó algo horrible. Me estaba cambiando yo y de repente veo que me miraba un mirón. Me vio toda desnuda. Cambió el mundo y porque estamos con otra conciencia las mujeres, de esas cosas ya no nos vamos a poder seguir riendo. Por ejemplo, hubo un capítulo mío que fue uno de los más graciosos donde había un acosador en el barrio. De acuerdo. Y donde Moni, el acosador este no era la única que no acosaba. Bueno, ¿te das cuenta? No soy nada. ¿Por qué no me mira? Ese tipo no me mira. De eso que no, ya no nos podemos reír. Claro. Porque hay mujeres que la pasan mal. Erika expresó, por ahí de una manera distinta a la que yo la hubiera expresado, su contundencia con respecto a algunas cosas, pero como nos juntamos, lo hablamos, estamos todos de acuerdo, va a estar todo bien. Un halcón voy a maestrar yo para que haga un vuelo rasante hasta tus ojos directo. ¡Te los arranque de cuajo! Dentro de la historia, Marielena y Moni son justamente las fuerzas en oposición, ¿no? Sí. Y nos necesitamos mutuamente. Bien. Así que, no, yo sé que Erika va a estar. ¡Me los comeré! Y mientras los como, voy a danzar una danza alegre y feliz. Creo que el hombre también está tomando una postura de entender que hay cosas de las que tampoco se pueden seguir riendo, así que estamos todos como en la misma sintonía. Va a haber una mirada un poco más crítica sobre ciertas cosas de las que ya no podemos hablar, pero no va a haber muchos cambios. Para la gente va a ser casados con hijos. Lo que te digo es esto, me voy a parar otra vez frente a la ventana a esperar que ese mirón se ponga las pilas. ¿Y la peluca de Moni? Yo tengo una peluca de Está Moni. Guardada, ¿no? Guardada, bajo llave, sí. Pero esa peluca no la vamos a usar porque está un poco destruida. ¿Quién va a ser? Una o dos pelucas, porque creo que vamos a necesitar por lo menos dos, porque vamos a hacer 100 funciones en 3 meses. ¿Moni rubia o hay otro cambio? No, Moni rubia. Okay. Moni rubia, y yo me la imagino a Marielena entrando, hablando en inclusivo, y nosotros con Pepe mirándonos como diciendo... ¿Qué? Guarda, porque Moni tenía un aspecto feminista en el sentido de que ella ni cocinaba, ni planchaba. No hacía nada de lo que supuestamente las amas de casa tenían que hacer. Hay toda una generación que cree que yo solo he hecho Moni. De verdad. Contra eso un poco lucho. Pero mi amigo, un rato con eso, lo llevamos al Gran Rex, nos vamos a divertir. ¿Qué me va a faltar? Que me acordé recién. Fatiga. Fatiga va a faltar. Pero vamos a hacer casting para encontrar uno parecido. ¿Hay casting del perro? A ver, casting del perro. Yo llevo al mío. Perfecto. Dale, te esperamos. Excelente. Mucha suerte. Bueno, ahí teníamos la nota. No está confirmada entonces Erika Rivas, ¿no? No está confirmada. No, pero viste que dijo, va a estar. Ella está convencida que va a estar. Pasa que Erika habló de una nota por una película que estrena este jueves y dijo un poco lo que decía Florencia. Yo no quiero ver exactamente qué construcción de la mujer y de los vínculos va a haber antes de firmar el contrato. O sea, impuso esa condición. No dijo que no va a estar, pero dijo que antes de firmar quiere ver qué cambios hay respecto a los cambios que hubo igual socialmente. Igual lo hablamos fuera de aire. Yo sé que lo que voy a decir no van a estar de acuerdo. Pero si entramos en esa vueltita de ver, yo sé que la gente está muy susceptible con algunos temas, como acoso, ponía el ejemplo de acoso. Pero si entramos en esa línea de conducta y de pensamiento, va a tener que eliminar gags de borrachos, porque acordate que ella tomaba alcohol, entonces no me puedo reír de un borracho, porque el borracho el alcoholismo es una enfermedad. No puedo poner a alguien que esté loco porque la locura es una enfermedad. No puedo hacer chiste de suegra. No, José, perdón, básicamente no lo podés hacer porque ella está vista como una mujer que está en su casa al cuete todo el día solo criando hijos y que todos la denigran por ser ama de casa. Pero es parte del chiste. Pero por eso digo, pero ya la historia de lo que trata Casado con Hijos es una mujer vista como una inútil. Pero y viceversa. Porque él la trata machista. De inútil y él lo trata, ella la trata de inútil a él. Pero por eso, él es un machista, bien, pero en la ficción. No, pero lo van a rever. A mí me parece por que lo van digo, a tener que rever además, para adaptarlo al contexto además, de los tiempos paren, de hoy. Paren un pero cacho. Yo, por eso pero discrepo. La historia es esa. Él era una mujer que está entonces, en su casa otra al cosa, todo el día. Hagamos claro, otro, hagamos otra cosa. Pregunta, esta historia es la de esta mujer, así. Florencia Peña, en ese momento, ¿no se daba cuenta que la mujer estaba... No, era otro contexto social. Pero yo sí me daba cuenta un montón de cosas que no fuera otro contexto social. Cuando yo me ponía desnuda...
desnudos en la cámara de las ocultas. ¿Alguien saltó? Durante cuatro años lo hice. Pero cuatro años lo hice. A mí no me gustaba, me parecía horrible. Pero cuatro años lo hice. Pero había gente que le chocaba, no es que no había gente que no le molestaba. Está bien, pero era un contexto social distinto. No importa, estaba la gente que se mataba de la risa con eso. Porque vos aceptás hacer ese personaje, no te hace ruido en ese momento. Y no, porque era otro contexto social. Estamos hablando de... No lo olvidamos. Pero es una telecomedia en 2018 para esta parte. Y que hoy en día, con este contexto social, igual la gente la sigue amando. Sigue amando a Moni Argento y se sigue riendo de esta situación. Sí. Porque uno también puede contar una historia particular de una mujer que, como él es un hombre que lo pintan como un fracasado. Sí. Un tipo que lo único machista que hace también. Es sí. machista, fracasado. Es un chiste. Que, como un Homero Simpson. Sí, igual no creo que... No aceptes hacer casados con hijos si no te gusta. Yo creo que Florencia no aceptaría, en este caso, volver a ser casados con hijos si es que no se revén ciertas cosas y condiciones. ¿Cómo lo da acoso de hijo recién? Mentira, chico, mentira. ¿Pero qué? Entonces, ¿que no le crees que feminista? Es de la boca para afuera, es mentira. Pero no, no entiendo una cosa, pero si termina siendo ficción al fin y al cabo. Claro, entonces una mujer golpeada. Estoy de acuerdo con lo que vos decís. No hagamos una ficción donde alguien acosa a otro. Estoy de acuerdo con lo que vos decís, me parece una mentira lo que dice Florencia Peña. Es todo por la galería. No, no es mentira, está susceptible con ese tema. Por eso digo que yo no comparto lo que dice. Porque tiene miedo de lo que digan, pero ya no le importa. En todo este tiempo, Florencia y Erika mucho más estuvieron en espacios, Erika está haciendo obras de teatro, que tienen que ver con el feminismo. Entonces no pueden después hacer una mujer que es maltratada por el marido. Me parece que... Perdón, y si social. Hace una tira de polka a un unitario, sí puede. Claro, ¿qué claro, tiene no que ver? ¿No hacer en ficción que te maltrata tu marido? ¿O que te mata? Sí, pero una cosa es si lo celebrás y otra cosa es si es un drama. No te puedes reír de eso. Es la mirada, es el tono. Y si hace 15 años... Vos podés reírte de eso, porque yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando nosotros en chiste, yo lo digo en chiste, que lo hacía con Connie, que decíamos de tal persona que es gay, y decíamos, bueno, ya se va a curar, nos estábamos riendo del que piensa que ser gay es claro, una enfermedad. Es otra cosa. No me estoy riendo, no estoy diciendo que se va a curar como que realmente pienso eso. Pero me parece que en el humor... Es el meta-humor. Pero hace 15 años ella cambió su postura. Claro, eso es lo que estoy diciendo. ¿Cómo puedes cambiar tu postura? Que no te molestaba antes. Es una mujer mucho más madura plantada en otro lugar. La vida es cambio. Hoy puedes pensar una cosa que mañana no crees que sea. No, lo que sí me parece es que ella está dispuesta a volver a hacer lo mismo, hablando de una mujer con estas características, con un marido... Pero determinados detalles más grotescos, exacto, como un acosador en la calle, cuando claro, hoy en día... Las cosas más grotescas como que no las es van gracioso a correr. Que haya un acosador en la calle así. Por eso. Claro, como bueno, tú un no capítulo sé, dedicado a qué ganas de que me acosen. Puede ser espectacular el capítulo. Claro, ¿cuál es el límite con el humor? Espectacular. José, vos que sos humorista, para ¿cuál mí, es el límite? Para mí no hay límite, pero yo sé que la sociedad está muy susceptible porque con entonces eso. Hoy no se puede hacer humor con nada, no, y lo que acabo de decir, el ejemplo pero que claro, acabo de la ficción sí. Quizás bueno, el límite... Bueno, pero el humor es ficción también. Perdón, ¿y el humor no es ficción también? El humor es ficción, quizás el límite tenga que ver cuando alguien ejerce violencia sobre otro. Porque ponele, si vos sos borracho, tenés un problema personal, que es grave, que es delicado todo. Pero si vos vas, le pegás y acosás a otra persona, a mí me parece que mostrar eso en este contexto es complicado. No, mostrar a una mujer diciendo que quiere que la acosen. Bueno, a eso para mí es un chiste. A mí también me causa gracia el capítulo y de hecho es el más emblemático. Editorializar un chiste, bueno, chicos, es un chiste. No existe. Editorializar un chiste. Un chiste. Buscar el significado del chiste. Pero que Florencia diga, vamos a actualizar los contenidos. Ya está, vas a ser casado con hijo. No jodas, lo aceptaste. Bueno, de hecho, ¿qué hace la feminista? Pero la gente lo sigue eligiendo porque por algo. Les o sea, encanta. Sí, pero mira, pequeño la gente detalle. Van a estar totalmente vendidas pequeño... atrás. Y hasta el año pasado se veía. Y tenía picos de rating altísimo. Pero pequeño no seamos detalle, hipócritas. Hay capítulos como este del acosador que ya no se emiten más. Claro. Porque Flor Peña, me lo dijo ella a mí cuando fui a un día al Bailando, habló con Darío Tulores, que el gerente de programación en ese entonces, sí, ahora es Pendino, en ese entonces, y le dijo, estos capítulos no los pongamos más porque están muy susceptibles, como por ejemplo del acosador y algunos más donde ellos se decían de todo. Él, Franchella, como personaje, a sí, Flor Peña sí, le decía, cualquier le decía cosa de todo. Y viceversa, ella le decía a él. Y algunas cosas son fuertes. Yo no estoy de acuerdo. Igual es igual. De todo lo que fue casado con hijos todos esos años, que hay capítulos geniales. Justo tenés que hacer una hora y media. Vas a elegir el de la cosa. Está bien. Que elijan. Tienen un montón de cosas más copadas para elegir. Obvio. Es una hora y media. Como, por ejemplo, elíjanme a mí y bueno, y me... ¿De qué hiciste? Ni me acuerdo. Yo me acuerdo. De vecina. No, estuve un par de capítulos de vecina que iba y no sé. Ni me acuerdo. Denis Dumas pasó. Hice papelones. Por Casados con Hijos, dirigido por Ferrari. Me mando un beso a Claudio Ferrari, un fenómeno. Un gran director que dirigió muchas cámaras ocultas cuando yo hacía un fenómeno. ¿En serio? Yo después lo malogré. La vas a reemplazar a Erika, si te ofrecen, la reemplazas a Erika Rivas. Obvio. Obvio. Ay, ¿sabes qué? ¿Qué es lo que hace Erika se recién? Llena de oro. Tengo un pájaro en la cabeza. ¿Qué hace así? ¿Qué?
casting en... Ah, dale. Yo te firmo contrato. Atento, Yankelevich. Atento, atento.